Una vez que nosotros tenemos ya la mayoría de las tablas maestras, hay que empezar a ver la, cómo se van a relacionar a futuro con la otras tablas, ¿cierto? Las claves foráneas con primaria. Hay una herramienta que se llama diagrama de base de datos que nos permite hacer la relación en forma gráfica, pero nosotros tenemos que tener los campos creados de antemano. Entonces, si yo voy viendo la tabla partidos, ¿ya? La tabla partidos necesita tener, ¿cierto?, más campos asociados. Entonces, partido necesita también saber quién va a ser su árbitro. Por lo tanto, va al campo arbroot y debe conservar la misma estructura. Si el otro fue varchar 12, acá también, varchar 12, ¿cierto? Ya. ¿Con qué otro campo se relaciona la tabla partido? Con campeonato. Que va a ser camp código. Ya. Ahí tiene, usted vaya revisando siempre si no está seguro qué tipo de campo es. El camp código es un integer. Me dice también el ejercicio que se va a relacionar con estadios. Es código y también va a ser integer. Y se relaciona también con la tabla resultados. Cuyo campo también es res código e integer. Código íntegro. Entonces con árbitros, se relaciona con árbitros, con campeonato, con estadio y con resultado. Ya. Listo. Y vamos guardando. La tabla que también hay que modificar es la tabla jugadores. Ver qué campos tiene y cuáles le faltan. Ya. Jugadores necesita relacionarse con posiciones. ¿Qué posiciones es integer también? Postcódigo. Integer. Y necesita relacionarse con equipo, con equicódigo. Equipo es integer también, ¿cierto? Hay que revisar. Si no estoy seguro, reviso. Primary key, integer. ¿Se puede modificar el tipo de campo? Sí, siempre y cuando no tenga registro. Para poder modificar una tabla, por ejemplo, quiero cambiar ahora que no sea integer, quiero que sea numeric, por ejemplo, el campo, debo hacer un truncate y limpiar todo lo que tiene la tabla, ya yo puedo nuevamente modificar. Ya tengo entonces partidos, tengo modificados jugadores, me falta modificar juegan. Ya, la tabla juegan. Juegan se relaciona con código de partido, par código, que es integer. Y se relaciona con partido con equipo. Equi código y también es integer. Ya tendríamos modificado las tablas. Lo que viene ahora, ¿cierto?, es crear el diseño de las relaciones, ¿cierto? Unir claves primarias con claves foráneas, ¿cierto? El objetivo de una clave primaria es manejar el campo principal de una tabla y la clave foránea es la misma clave que se repite en otra tabla, ¿cierto? Para hacer la relación. ¿Cómo se genera? En diagrama de base de datos, usted crea un nuevo diagrama dentro de su base de datos, nuevo diagramas, toma todas las tablas que van a pertenecer a las relaciones, las toma todas, ¿ya?
y van a aparecer sus tablas en una vista de diseño. Entonces ahora lo que va a hacer es tomar las tablas que se relacionan entre sí y empezar a crear claves foráneas con claves primarias. ¿Ya? Ahí ordena, deja en su esquema lo más ordenado posible para poder tomar todas las tablas en el diseño. Uno, ¿cómo lo hace? Generalmente las que son transaccionales las deja al medio y hace que rodee las otras tablas para evitar que las relaciones choquen una con la otra. Claro, trata de dejarlo al medio como lo hicimos originalmente nosotros. ¿Ya? Entonces voy tomando la tabla partido, por ejemplo, y voy a buscar la tabla estadios, árbitro y campeonato. La voy a acercar. Y la relacionamos. Entonces, árbitros, campeonato y estadios. Y también resultados que necesitamos asociarlo. Entonces, voy generando las claves primarias con las claves foráneas. Tomo, por ejemplo, la clave principal de campeonato, campcódigo, y lo relaciono, ¿cierto? Tomo la clave. ¿Dónde se repite? En campcódigo de partidos. ¿Ya? El asistente me pregunta, clave principal, campcódigo de la tabla campeonatos, ¿cierto? Clave foránea, campcódigo de la tabla partidos. Tienen que ser la misma estructura, el mismo nombre, ¿sí? Ahí la he declarado antes. Y ahí yo voy a generar mi relación. ¿Ya? Y creamos la primera. Luego, resultados también lo mismo. De rescódigo a rescódigo. Le doy OK. Hay una regla que se llama integridad referencial. O me dice exigir para replicación. Es decir, si yo quiero borrar un campo que está en otra tabla, me mande una orden, me diga que no puedo, ¿cierto? No podría borrar la tabla campeonatos si están asociados a la tabla partidos, por ejemplo. ¿Ya? Es como borrar el root de una persona en la base de datos de registro civil. Pues debo borrar todo donde esté relacionado entre sí. No se puede. Claro, exactamente. Hay tablas que están unidas gracias a ese valor. Eso se llama integridad referencial, esa regla. ¿Y eso después queda como basura nomás? Porque uno no puede hacer eso. Claro, por eso cuando tú falleces no se elimina tu root, sino que se cambia de estado. Se dice, está en estado vivo, claro, o estás difunto. Pero no se vuelve a ocupar ese root, porque si me borran a mí, se borraría, por ejemplo, el de FONASA, se borraría con el sistema que está integrado en Carabinero, con varios sistemas más. ¿Ya? Voy dando siempre un nombre a la relación para recordar qué es lo que hacía. ¿Ya? Me falta relacionar ahora jugadores.
con equipo. Me falta árbitros por acá también, todavía. Estaríamos listos. Organizo tablas ya y ordeno en pantalla. Ahí teníamos nuestro diseño. Me faltaría posiciones, me queda pendiente. Hacia jugadores. Ya estaríamos listos. Estaríamos ok, ahora sí. Y nuestro diseño estaría en condiciones de empezar a ingresar datos y hacer las consultas. Ahí teníamos el diseño listo. Y también la relación queda como un objeto, ¿cierto? También es un DBO. Estaríamos ya listos en esta parte. Guarden, ¿cierto? Respalden. Gracias.